cancha y no pensar venir a ayudarme. ¿Y no ya va a terminar, pues? Mirando que estoy yo va de lavar y lavar y lavar y ni siquiera me venís a ayudar, mirando que yo estoy bien atrasada, tengo que hacer el almuerzo. Ay, Dios, mamá, si yo tengo que estudiar. Usted ahí quiere que lave, y entonces ¿cómo quiere que estudie? Te voy a dejar a ver hasta dónde llegas. Más rato le ayudo, hombre, en otra cosa. En el teléfono, digo yo, solo prendida en el teléfono, solo prendida en el teléfono. Ya te voy a registrar ese teléfono, a ver qué es lo que estás haciendo allí. Me estoy liando con mis amigas. Solo con tus amigas, ya vamos a ver qué clase de amigas tenés. Ahorita vamos a ver. ¿No te da un poquito de pena y vergüenza que yo estoy lavando y vos ahí sentadita? Mira, yo ya estoy grande ya y todavía aquí haciendo el oficio y vos que estás jovencita sentada con el teléfono. Es que ya le dije, yo tengo que estudiar, si no, no voy a estudiar más. Que ahorita solo estoy ahí escribiendo la una amiga preguntándome de algo sobre la tarea. Ya vamos a ver. ¿Qué es lo que estás estudiando ahí? ¿Qué es lo que estás amiga, mirando? Le voy a escribir un mensaje. ¿Pero qué le vas a escribir a tu amiga? Ah, estoy tan segura que qué clase de mensaje. Ya va a terminar de su poquito. Ah, pero mira, ya la ve ya bastante. Tengo esa maca, ve, que está sucia. No te da vergüenza. Donde te sentás ahí también en la maca. Estar en la maca ahí, donde está la maca bien sucia y estar ahí con el teléfono ahí. Eso es vergüenza. Allí, tal vez hasta con el novio ahí. Y el rato que te vayas con marido, ¿qué le vas a dar? Teléfono. Es que yo no tengo marido, yo estoy engañando con una amiga. Cuando tengas marido, te digo yo, vas a estar solo con teléfono, le vas a dar de comer. Teléfono. Solo regañando, me vive. No me quiere. Es que te lo mereces, pero dicen, ay, usted a mí no me quiere, usted a mí no me quiere. ¿Por qué? Porque ve lo que hacen, ve, ahí buscan pretextos. Ay, no, mamá, infarto. Infarto, pues, porque vos me vas a matar de un infarto de que no me haces caso. Por eso es. No porque fuéramos felices ahí, cada quien hiciera su oficio, pero el tamañote que tenés y todavía ahí. Apúrate y me venís a ayudar aquí. Ya adentro le voy a ayudar. ¿Qué necesidad tengo? Ahorita le voy a decir ahí a una que me venga a ayudar a lavar, porque ¿qué crees? Que yo no me canso. Yo me canso. Yo también estar me aquí. Canso de hacer mis tareas, acaso poquita tarea, ¿me dejas? ¿Te cansas solo estar ahí, ve? Allí solo en el teléfono. Ahorita le voy a decir ahí a la, ¿cómo se llama? Que a la amiga que me venga a ayudar. Le da unos 10 quetzales. Ah, sí, pues. Hace bastante ropa. Pero ¿de dónde van a salir esos 10 quetzales? ¿De tu bolsa? Usted tiene la parte. ¿Usted quién será? Ustedes porque no saben cómo está uno. Usted tiene, dice. ¿Cómo que usted tiene? Si estás trabajando, sí tenés, ¿cómo decir usted tiene? Porque me das. Pero no trabajas, apenas estás ahí con tus estudios ahí. Más bien en vez de darme a mí, más bien yo soy la que te doy a vos. No se enoje. Ya vamos a ver. Ahorita voy a ir allá adentro. Allá me tenés que ayudar a ¿cómo se llama? Arreglar si la ropa. Mi vamos tarea. A ver. Tiene suerte. Vamos no, a ver. No. Y contestona, donde ya no contestona. De las puras orejas te voy a agarrar y te voy a pintar. Ahí vas a ver. No solo no me ayuda y contestona todavía. Piensa que a mí hasta mira como los callos que tengo aquí de tanto estar lavando. Ay, vos que bien, mentirosa, gracias. Mentirosa, ni ahí. Nada tiene. Ni nada tiene. ¿Cómo que nada tiene? Ahorita ya vamos a ver. Ahorita vamos a entrar allá y yo me voy a sentar y vos vas a hacer el oficio. Vas a ir a doblar toda la ropa.
Ahorita vas a ir a doblar toda la ropa. Ese es el castigo que te voy a dar. Ahorita vas a ir a doblar la ropa. A mí no me gusta decirte nada, pero también cuando me enojas, también me tenés que aguantar. Ay, no, yo ya me cansé ya. Ya me aburriste, ya, Cañita. Ya me aburriste. Andá, ahorita voy a ir a ver yo qué hago allá adentro, porque si yo estoy aquí lavando y lavando, allá el oficio parado, allá la ropa ahí sin poderla arreglar ahí, y ella bien, gracias, ahí. Ahí si te enojas, va, te enojas, porque no vaya a ser de oficio, porque eso sí, todo le enoja. Todo le enoja. Ah, pero que no esté en el teléfono ahí, ve, porque ahí sí, tranquila ella, ahí sí. Miren, ve, todo el ropajal que tengo que doblar aquí. ¿Por qué? Porque ella no me ayuda, nada. Ella solo teléfono. Ah, pero que la deje salir con sus amigas, eso sí, pero lueguito, Si le digo yo no, ahí está, ve, la gran jet. Y si yo le digo que sí, ahí sí está tranquila, ella feliz de la vida, está allí. Ella, pero si le digo que no, ay Dios, miren, ve, pero ni su cama ha arreglado, ve, toda chuca su cama, las sábanas, ve, dónde están ahí, ve, el pabellón ni siquiera lo ha recogido, pero el teléfono, ya le voy a quitar ese teléfono, ya se lo voy a quitar, porque no arregla nada, nada arregla ella, por estar con el teléfono en la mano, solo con el teléfono, esa es la quitadera de vida de ella, el teléfono. Pero ya vamos a ver ya ahorita en adelante ya cómo la voy a poner. A poner que se ponga pilas porque si no está fregada. Se va a ir con su marido y después en qué le va a ayudar. Pero ni siquiera comida le va a preparar. Nada le va a preparar. Todo va a estar ahí. Piensa que es así como está aquí en la casa va a estar ya ella por ahí tranquila con su marido. Malaya. Aquí sí que aquí ella está en la gloria. Está ella. Buena. Doblando ropa. Sí, doblando la ropa. Ya venís que ya, te mandé a decir que me vengas a ayudar. Sí, viste ropajal, va. Sí, hombre, hay mucha ropa. ¿Acaso la Patoja me ayuda a arreglar la ropa, pues? Lo que pasa es que usted como lo contiembla por eso. Sí, hombre, como así es uno de mamá con los hijos, los contiembla, pero ya después se pasan ellos de la meta, se agarran de la confianza de que uno las contempla mucho, pero ya ahorita en adelante ya no la voy a contemplar ya. Ni ha arreglado su cama. Nada, mira cómo está su cama. Está toda, así como se levantó, así dejó su cama. Ella no la arregla. Si no la arreglo yo, ella no arregla su cama. A ver, de repente cuando yo sepa que tiene novio, la voy a ir a traer a su novio, le voy a venir a enseñar ahí dónde está su cama. Que venga a ver cómo deja su cama ahí patas arriba. La mira bien arregladita, pero ella anda ahí bien arregladita, pero no saben cómo tiene aquí su cama, pero ni su cama, nada arregla ella. No le dan, ni aunque la regañe, pero ella no hace caso. Ella no hace caso para nada. Vamos a ver. Ya está grande. Grande está ya, pero no, ella no hace caso. Vamos a ver cómo se va a comportar. Ahorita la dejé lavando. Allá se quedó lavando. Ya vamos a registrar la ropa también a ver si me la dejó limpia. Porque de enojada que se quedó, como estaba con el teléfono en la mano, de enojada que se quedó. Ella se quedó bien. Getona se quedó.
Sí. Por quitar el teléfono. Se lo voy a quitar, porque de repente algo puede tener ahí. Por eso llega el pretexto, dice que por su estudio, dice. Cuando yo pasé por ahí la par de ella, yo miré que estaba mensajeando así cuando uno tiene novio, pues, sí. Estaba mensajeando. ¿Verdad que sí? Ah, vaya. Hoy, entonces la voy, ahorita en adelante, ya que me dijiste vos eso, yo la voy a aconsejar y si no me hace caso, ahí va a ver ella. La voy a regañar y le voy a quitar ese teléfono. Pero a ver si no se va a enojar conmigo. Ah, no. Le di. No, yo digo que no. Ay, no le voy a decir que vos me dijiste. Pero yo pasé la paga ahí con ella, va a decir que yo le di. Ah, pero tal vez no se dio cuenta que vos la viste. Saber. Sí, yo dije que tal vez no se dio cuenta. Sí. No, no se de verdad cuenta. Como estar ahí en el teléfono, no se dio cuenta que vos pasaste ahí. Sí, pero ya ahorita en adelante la voy a controlar. Y mejor a ella la voy a poner a hacer oficio, que se entretenga aquí. Y un rato para el estudio y un rato para el oficio. Ajá. Un rato de cada cosa. No solo, ella solo dice el teléfono, tengo que estudiar, pero yo como no sé, yo ni sé leer, no sé nada. Yo solo le miro nada más que ahí está con los dedos, está ahí, ve. Pero no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta de nada. Así como vos sí sabés, porque vos podés leer, bien podés mirar ahí cuando pasás a la par de ella. Ay, mañana o más tarde, si la mirás con el teléfono, ahí me la vigías, ¿oíste? Sí, me la vigías y me mirás a ver qué de repente están hablando por teléfono. Yo quiero saber y ahí me contás mañana. Vaya, sí, le voy a decir. Ahí me decís a ver qué es lo que está haciendo. Sí. Ahí a desavisar. ¿Y qué estás haciendo ahí? Ya ves que ya te caché ya. Ahí solo me está. No, nada de eso. Babosazo, ahí yo me llevo el teléfono, ahorita no te lo doy.